como estas, tal vez algunos recordemos la fuerza del destino. Sin embargo, 50 años antes, un poco más al norte, una presencia inexplicable, quizá la fuerza desconocida del más allá, consiguió impedir una tragedia muy semejante a la de Ensenada. El conductor de ese camión jamás pudo olvidar lo que frente a sus ojos apareció. Aunque faltaba poco para las 3 de la tarde, el día parecía noche. Sucedió esto alrededor del año 1947, cuando me dediqué a fletar madera, lo que se llamaba ya bajar desde los aserraderos del interior la madera semi-elaborada o elaborada para despacharla desde Villarrica hacia el lado norte. Contraté a 2 hermanos muy trabajadores araucanos y traíamos madera desde el paso del Tromen, un sector hacia la cordillera. Y como era un camino terriblemente preocupante porque era solamente una huella a través de los bosques, y en esa oportunidad veníamos ya de regreso con nuestra carga y de pronto